Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Últimas noticias: hoy ha sido la procesión de la Esperanza de Triana en Sevilla y el equipo de Socialité ha acudido a las calles de la ciudad andaluza para cubrir este importante acontecimiento. Allí hemos podido ver a otras celebridades como a Fran Rivera, Terelu Campos o Eugenia Silva. Giovanna González ha sido la encargada de retransmitir uno de los momentos más emotivos de la procesión. María Patiño le ha dado paso desde plató. Giovanna se encuentra en Sevilla en la calle Pureza. La Esperanza de Triana está a punto de entrar a la Capilla de los Marineros, ha anunciado la presentadora. La reportera ha hablado en un tono de voz muy bajo, debido al silencio sepulcral que predominaba en la calle en ese emocionante momento. Tengo que hablar muy bajito porque están pidiendo silencio. Es un momento muy emotivo, pero faltan escasos minutos para que la Virgen entre en la capilla. Se vive la emoción más que nunca, las lágrimas ya han aflorado y está todo el mundo en silencio. Estoy intentando hablar lo mínimo posible. Vamos a ver el balcón porque se están arrancando con una saeta, ha afirmado a cámara Giovanna González, que era interrumpida por un espectador de la procesión. Este señor ha hecho señas, visiblemente molesto, a la reportera para que se callara. Me estaban mandando a callar para escuchar la saeta, ha confesado González a la presentadora de Socialité, que acto seguido ha comenzado a susurrar para no molestar a los asistentes. No sé si la estáis escuchando en el balcón. Es uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa, ha puntualizado la reportera del programa de Telecinco. Mientras, las cámaras grababan la saeta que una mujer ha cantado desde un balcón a la Esperanza de Triana. Sin embargo, Giovanna González ha vuelto a levantar la voz sin darse cuenta, anunciando el siguiente tema que se trataría en plató. Estamos también a punto de hablar de una pareja que hemos descubierto que podrían haberse reconciliado. Unos ex a los que hemos pillado en el puerto de Santa María, ha señalado la reportera. Las cámaras han mostrado cómo el asistente, que le había llamado la atención previamente, se volvía a girar hacia González con un gran enfado. María Patiño ha decidido intervenir desde plató avisando a su compañera. Aunque la reportera no ha escuchado a la presentadora que seguía hablando a cámara sin percatarse de este incómodo momento. Giovanna, por favor, cállate. Hazme caso, déjame que hable yo. Silencio, ha exclamado Patiño a la periodista, haciendo que finalmente dejase de hablar. Es que claro, en esos momentos no se puede hablar, ha declarado la conductora de Socialité desde plató a los espectadores. Más tarde y cuando ha acabado la procesión, Giovanna González ha pedido perdón desde Sevilla por lo sucedido, queremos pedir disculpas a todos los que les haya parecido mal. Mil disculpas desde aquí. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.